Hello, good evening, good afternoon, sorry. Ay, chicos, perdón, pero voy literalmente corriendo, vengo corriendo a acá. Guys, I hope you are well, it's so nice. I'm seeing new faces, two new faces, so it's going to be nice like that. So chicos, le voy a dar un par de minutitos a nuestra encargada del grupo porque les quiere compartir una información. Ok, entonces, please, para que le pongamos atención cuando ella nos indique que ya está lista. Ok, en lo que terminan de entrar sus compañeros. Igual, guys, pedirles de favor que me vayan ayudando encendiendo las cámaras, please, so we can start. Ok. Thank you. Ok, chicos, bien, permítanme, solo vamos a esperar a que Natalie nos indique para comenzar nosotros. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, les comento, ¿verdad? Fíjese que me estoy comunicando con ustedes este día, esperando primeramente de que todo les salga bien en estas vacaciones, ¿verdad? Los que tenemos vacaciones que las disfruten y los que no, pues a seguir trabajando. Fíjese que me estoy comunicando con ustedes esta tarde con respecto a algunas dudas que hemos tenido en lo que sería este nuevo módulo, ¿verdad? Como ustedes sabrán, ya es principiante 3. Me imagino que ya todos estamos familiarizados con cómo se trabaja. Mas, sin embargo, hemos tenido, me menciona la facilitadora Vanessa, que hemos tenido algunos inconvenientes. Algunas personas tienen inconvenientes para conectarse, ya que se les ha movido de turno, ¿verdad? En este caso, si hay alguien que se les haya movilizado de turno, les solicitamos de favor que nos los notifiquen, ¿verdad? Para nosotros poder realizar el cambio de horario para que se puedan adecuar a sus clases y puedan seguir trabajando la plataforma, ya que la plataforma es bastante importante. Con respecto a la calendarización, ya se les hizo llegar la calendarización, ¿verdad? Ya que la primera clase se canceló, entonces se les envió una nueva calendarización el día sábado. A los que no la han podido recibir, me pueden enviar un mensajito, ¿verdad? En el grupo está mi número, o les voy a dejar mi número directamente por WhatsApp, ahí en el correo, para que, en el WhatsApp, perdón, para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Si aún no ha llegado la calendarización, de igual manera, yo voy a descargar el archivo PDF y se lo voy a hacer llegar, ¿verdad? Ahí están redactadas todas las clases que vamos a tener a lo largo del periodo de clase, ¿verdad? De igual manera, siempre se va a estar trabajando de la misma manera y siempre lo que sería la interactividad con los otros participantes, ¿verdad? Al momento de estar dando la clase, eso es muy importante, invitarlo, ¿verdad? Así también de que siempre que la facilitadora haga una consulta, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos a estar respondiendo, ¿verdad? Ya que esta es una forma, ¿verdad?, de aprendizaje que se les ha brindado. Entonces, tenemos que usar todas las herramientas. Yo sé que somos bastante inteligentes, sé que tenemos bastante que dar y sería eso, ¿verdad? Siempre hay que estar atentos a cualquier duda, ante cualquier consulta, alguna pregunta que la facilitadora haga, responder, ya que todo eso, cada cosa en este módulo está siendo contada, ¿verdad? Aparte de eso, no sé si hay alguna otra consulta o alguna duda, si tienen algún inconveniente para ingresar a su plataforma, si tienen algún inconveniente con el turno en el cual ustedes se encuentran, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Buenas tardes, yo tengo una consulta. Dígame. Soy la que le escribió en el WhatsApp que me habían cambiado de turno. Y pues solo me dijeron de que viera las clases y que tal vez en el siguiente módulo me cambiaban. No sé si todavía podrán cambiarme de grupo. Sí, en este caso, yo se le va a estar compartiendo el enlace
especial para que usted se pueda conectar a la clase según en el turno al cual usted se le ha asignado. De lo contrario, se conecta a las clases en el enlace que se le brinde y siempre vamos a estar trabajando así como se estaba trabajando anteriormente, lo que es la plataforma. La plataforma sí no hay que descuidarla, ya que al final siempre se brinda el certificado, ¿verdad? Bueno, en algún dado caso yo no me pueda conectar porque como ahorita porque todos estamos descansando, pero solo voy a tener que ver las clases después. Espero no haya problema con eso por la inasistencia. Sí, en este caso no hay ningún problema, ¿verdad? De igual Ah, manera, okay. yo le estaría compartiendo los enlaces, ¿verdad? Nuevos para que usted se pueda conectar a su clase según su turno. Y si por algún motivo tiene algún inconveniente para conectarse, está la plataforma de YouTube para que usted pueda verificar su clase y pueda trabajar su plataforma después. No hay ningún problema. Okay, gracias. Aparte de Janek, no sé si hay alguna otra consulta. No. Ok, perfecto. Entonces, eso sería de mi parte. Lo voy a dejar con la facilitadora, ¿verdad? Y hay que estar atentos ante cualquier pregunta que la facilitadora haga, responder. Eso sería todo de mi parte. Les deseo felices vacaciones y ante cualquier consulta estamos a la orden. Gracias, Sí. Natalie. Okay, guys. Well, thank you, Natalie, for giving us the information, ¿verdad? Igual, chicos, cualquier duda que tengan en lo que yo les pueda solventar, para eso estoy. Bien, chicos, tengo bastantes caritas nuevas, tengo caritas conocidas, ¿verdad? Ozuna, welcome back. Nice to see you. Igualmente, tengo caritas conocidas de la última clase. Ronnie, Hugo, Mel. Y bueno, para los que no me conocen, chicos, rapidito, mi nombre es Vanessa Medina. Voy a estar trabajando con ustedes durante el módulo. Es un gusto, es un placer. Uy, me ayudas con. Ah, Kat, ya te vi. Nice, nice to see you. Thank you. Yes, chicos. Como les decía, voy a estar trabajando con ustedes durante este módulo. Y recordarles, pues ya todo se lo dijo Natalie. Lo único de mi parte que les puedo adicionar es que creo que ustedes se van a ir dando cuenta que las clases son un poquito diferentes, un poquito más dinámicas, un poquito raras y hasta locas a veces, pero todo es con la finalidad del aprendizaje, ¿verdad? Creo que los que estuvieron aquel día en la clase que eran nuevos se dieron cuenta de las locuras de la teacher, pero espero que les guste, ¿sí? Entonces, chicos, voy a comenzar. Durante la clase pasada, nosotros trabajamos toda la section number one, ¿okay? Trabajamos toda la sección número uno, entonces para el día de hoy se les pide que pues estén al día con la sección número uno. El día de hoy vamos a trabajar la sección number two. Entonces, solo permítanme que la plataforma me está tardando en cargar. Okay, solo permita. Teacher, una pregunta. Dime. El video de la clase, de la primera clase, no lo han subido. Sí, ya está. Ya está subido. No Pero les no me mandé el parecía enlace para de la ver. playlist, ¿verdad? Sí, pero no me parecía para ver o tirar el enlace, no me pareció. Permitime, voy a revisar. Ok, al salir de la clase lo voy a hacer, si querés, ¿oíste? Ah, ok. Acordame al final Gracias, de la teacher. Sí, clase de porque no. revisar. Por eso no pude ver la Ok, primera. it's fine, don't worry. Igual, chicos, hoy les Okay. pido que trabajemos en la sección número uno. Igualmente, yo no suelo hacer reviews, solamente hago como un recap about everything that we have been seeing, ¿ok? O todo lo que vimos. Bien, chicos, si me ayudan con el micro, porfa, porque no sé quién me está dando interferencia. Thank you. Bien, chicos. So, el día sábado, vimos acá, como pueden ver en la plataforma, su curso, vimos la sección número uno. En la sección número uno aprendimos el uso de going to. We learned a lot about going to. And as you already know, going to is something that we are going to be using for the future. Or for things that we are pretty sure about. And we got a lot of vocabulary regarding occasions, special occasions, celebrations, and those things. Right? So basically, that's what we saw during that. Tienen que terminar hasta aquí para el día de hoy. Bueno, para el día de hoy van a terminar así la section two. Okay? But right now we are going to start the section number two. And the name is What's the Matter? It's the second unit or section. And we will be seeing a lot of parts of the body, like vocabulary.
We're going to have plus noun plus field plus adjective and a conversation. We are going to have the common medications as a vocabulary too, some imperatives, and reading that are 10 simple ways to improve your health, okay? Entonces, chicos, vamos a comenzar con vocabulario. Como hacía el módulo pasado para los que ya estuvieron conmigo, la clase la parto en dos. La mitad la vamos a hacer de vocabulario y práctica y la otra mitad se va a hacer de gramática, okay? So, let's start with parts of the body. First of all, las partes del cuerpo, chicos. Parts of the body. Here we have some parts. Son las más importantes. Yo sé, no me voy a poner a mencionarles las mil partes del cuerpo, ¿verdad? Pero son las más importantes. Entonces, quiero que las vean y que me digan si tienen alguna pregunta o alguno de esos que no comprendan, por favor. ¿Dudas? No? Okay. So we have first of all the head, right? The eyes, the ears, nose, mouth, tooth or teeth. Tooth cuando estamos hablando de uno. Teeth cuando hablamos de bastantes. Shin, the shin, la mandíbula. Later we go over the throat, la garganta en sí. La garganta es la throat, como el huesito. Y el neck sería todo el cuello. Imagino que es esta parte. Later we have the wrist, la muñeca. We have the arm, the elbow, que es el codo. Later we have the back, que el back viene a ser, chicos, toda la espalda, ¿ok? Toda la espalda viene a ser el back. Luego tenemos los shoulders, que son los hombros. Se me pegó, pero es por esto, ¿ok? We have the shoulders too. We have the chest. Y en el caso de hombres y mujeres, sería chest, ¿ok? El pecho, tal cual. Cuando hablamos en el caso de mujeres, que son breast, que son los pechos mamarios, si no me equivoco, que se dice, ¿verdad? Pero son los pechos. Ese es breast, so para que vean la diferencia. Luego tenemos el stomach, que es el estómago. Luego tenemos los dedos de la mano. Quiero ver la hand, the thumb. The thumb sería el pulgar y los fingers. En inglés no tienen diferenciación, todos son iguales. Fingers. Solo el thumb es diferente. Thumbs up. Cuando les digan thumbs up, pulgares arriba. Luego tenemos la pierna, la rodilla y el tobillo. Y luego tenemos el pie, que puede ser foot o feet. Y los toe or toes. ¿Sí? ¿Se comprende eso, chicos? ¿Cuándo foot y cuándo? Foot es cuando son los dos. Feet, cuando es uno solo. Questions? No? Okay, perfect. Esas son como las partes más básicas, ¿verdad? Yo sé que hay más partes, pero ajá. Pero digamos, si queremos decir muscles, son los músculos, también estamos hablando de muscles en general. Si tenemos bones, los huesos, ¿sí? Todos los huesos, ¿qué otra cosa en nuestro cuerpo? Creo que son muscles y bones, ¿verdad? O los organs, que son todos los órganos que vemos dentro de nuestro cuerpo. For example, liver, heart, the liver, el hígado, heart, el corazón, los riñones, stone, no, quiero ver stone, no, ¿cómo se dice? El riñón. Ya le voy a poner también los órganos, okay, para que lo vean. But anyways, guys, with that, do you have any questions? No? Okay. Vamos a pasar rapidito. Ya van a ver por qué es importante. Vamos a pasar a los common medications. Los medicamentos más comunes. ¿Quién de acá toma medicamentos? Who needs to take at least one pill per day? ¿Quién de acá tiene que tomarse al menos una pastilla por día? Me, teacher. Who, Edgardo? What do you take? Yeah. Tomás. Tomo para la diabetes, tomo para la hipertensión, tomo cuatro. Four per day, okay. So he got four diabetes, diabetes, y toma para la high blood pressure. Esa es hipertensión. También le voy a enseñar después de este tema,
Les voy a enseñar las enfermedades más comunes, ¿ok? Porque creo que es muy importante que nosotros sepamos decir en cualquier lado que estamos enfermos de algo, ¿right? Yes, Ozuna, yes. what do you take? Como para el colon, What do you para la take? What is the name? gastritis. For gastritis. What is the name of the pill? Anitoína, creo que se llama. ¿Ranitidina? Ahora ya no se usa esa, se usa otra. Ah, ok. Famitoína, parece que sea. Barbitorina. Ok, nunca la había Algo así. escuchado. Algo así, Yo me quedé famitoína, algo así. en la época antigua con ranitidina. Hace Ok. poco Bien. la quitaron. Really? I didn't know that. Igual, ¿cuáles son las más comunes, chicos, de las que ustedes han escuchado? De los que toman para el corazón, por ejemplo, para la diabetes. Ay, en el April, La citaminopen, Acetaminofen. metformina, Lisinopril, ok, good. Bien, son medicamentos. metformina. Oh, yeah, that is true. So, guys, we are going to learn about these medications, but also I'm going to show you some more, ok? Hoy vamos a hacer bastante práctica, porque eso es muy importante. Bien, tenemos aspirina, la aspirina o aspirinita, como le conocemos, muscle cream, que les dije que era muscle. Músculo, Músculo, bien. hombro, Entonces, crema para los músculos, imagino que músculo. viene a ser como el Cofal. ¿Ok? Como el Cofal, el Ice del Dollar City, those things. You have also anti-ICED. Anti-ICED. No es antiácido, es anti-ICED. Este es antiácido. No sé para qué se toma el antiácido, imagino que para el estómago. ¿Yes? No sé, hay las personas que le saben, ¿verdad? Ok. Luego, Cold Drop. Cold Shrub. Contra. Shrub, que ese es jarabe para la tos. Cold es tos. Para la top. Shrub es jarabe. ¿Ok? Así como cuando van al super. Chocolate Shrub, el Shrub es el jarabe. Bien, luego tienen Cold Drops. Drops son gotas. Gotas. Cold Drops. Later. You have two cold pills. Cold puede ser gripe o puede ser alguna enfermedad relacionada con la gripe en general, ¿sí? Pills, la pastilla en sí. Bills. Pills, good. Y luego, para finalizar, tenemos eye drops. Eye drops para los ojitos. Si quiero gotas para los oídos, ¿cómo se dice oído? Ear. Ear, good. Ear, Ear. so eardrops. Solo cambian el nombre de la parte del cuerpo, ¿verdad? Excuse me. Mouth drops, las personas que toman gotitas para la boca también. Doesn't change. ¿Ok? Excuse me, do you spell pasilla? Pastilla. Pill. 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 Like that? Yeah. Yes, good. Thank you. Welcome. Bien, chicos, entonces, esos son algunos medicamentos. Pero ustedes, ¿qué otros medicamentos sienten que son demasiado importantes y que no están aquí? Yo creo que el primero vendría a ser acetaminofén. Creo que es lo que más usamos nosotros, ¿verdad? Acetaminofén. Ahorita se lo voy a escribir en el chat para que veamos. Acetaminofén. Perfecto. Cetamino Acetaminofén, correcto. Minofén. Minofen. También ibuprofen, ibuprofeno. Ibuprofen. ¿Ok? Ibuprofen. Ibuprofen, yes. Quiero ver qué otros medicamentos son famosos. Ajá, chicos, los demás. Amoxicilina. Amoxicilina. ¿Qué otro? Omeprazol. Omeprazole. Which other? Las personas que se inyectan, creo La yo, insulina, ¿verdad? Insulin. insulina, insulina. Which other, guys?
Calcio. Calcium. Calcio. Calcio. Calcium, good. Vitamina C. Vitamin. Vitamin C. Vitamin, y ahí le agregamos C, D, E, todas, ¿verdad? Vitamin, good. Los de vitamins. Vitamin. ¿Qué otra cosa? Oh, bueno, pastilla. Trimetoprim. ¿Cuál? Trimetoprim. Esa sí, no sé cuál es. ¿Imetropril? Es antibiótico también. Es ¿O como la cómo se dele? amoxicilina. ¿Cómo se come, me dijiste? ¿Imetropril? Trimetoprim. Trimetropril. Quiero ver trimetropril. Trimetropril. Ok. Bien, les voy a dar un tip. Cuando terminan en in, la fuerza de voz la va a llevar al principio. Es como una ley. Imetropril. O trimetropril sería nuestro caso. ¿Ok? Trimetoprim. Trimetoprim. Ok, entonces, cuando terminan, por ejemplo, acetaminofén, 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 es diferente. Digamos, trimetoprim termina igual, que quiero ver, que vitamin. Entonces, la fuerza de voz la vamos a hacer al principio de la palabra, ¿ok? Yeah. Hay otros que usamos las mujeres, por ejemplo, mucho, las pastillas para los cólicos menstruales. For the menstrual period pills. Dorival. Menstrual period pills. Ok, esta la pongo como pills porque en Estados Unidos para los gringos la Dorival no existe. Menstrual Entonces yo period aquí la pills. generalizo como menstrual period pills, pastillas para el periodo menstrual. Oh. ¿Ya? Period. Good. Good. ¿Tenemos otro medicamento, chicos, o estamos bien? Oh, les voy a preguntar, IV, ¿qué significa IV? ¿Quién se le ocurre? IV. IV, suero intravenoso. IV intravenoso. So, cuando les pregunten en un check-in, have you ever had an IV before or IV procedure? ¿Alguna vez ya te han puesto intravenoso o suero intravenoso o algo intravenoso? Yes, no. Good. Perfect. Luego tenemos vitamins, chicos, que las vitaminas solamente le vamos a agregar la letra, right? So, pretty good. Busy. Para los que no tienen la cámara, de entrada, les voy diciendo, pónganme la cámara. Good, guys. Entonces, tenemos estos medications. ¿Vamos bien? Yeah. Yes. Later, we are going to go over the 10 simple ways to improve your health. Son 10 maneras de mejorar nuestra salud. Entonces, vamos a hacer un reading ahorita de esto y luego les voy a poner una first activity. ¿Ok? Bien. Voy a ir diciendo el número y voy diciendo nombres. ¿Ok? Number one, Kat. Sí, breakfast. Breakfast heals your energy for the morning. Good, thank you. Number two, Carla Sofía. Go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Good, thank you. Number three, Ricardo Álvarez. Richard. Three. Brush your teeth. Don't just brush thin, frozen lips. Your gums healthy. Healthy. Okay, thank you. Number four, Hugo. Drink a cup of water every day. Water heals your body in many ways. Thank you. Five, Daniel. Welcome. Tarde. Me di cuenta. Sorry, teacher. Five? You said five? Yes, five, please. Stretch for 5 minutes. Stretching is important for your muscles. Muscles. Muscles? Right. Muscles. Good. Six, Osuna. Wear a suit every year, set best sense
Don't say of life. Seatbelt, thank you. Number seven, Melanie. Do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Good, thank you. Eight, Ronnie. Protect your skin. Use lots of moisturizer and sunscreen. Good. Number eight, number nine, Herbert. Get out calcium. Your bones need it. Daily food like yogurt, milk, and cheese have calcium. Thank you. 10. David Eliezer. Eliezer, perdón. David? Think. Take a time out. Break about 20 minutes. Do something different. For example, get up and walk or sit down and listen to music. Thank you, guys. Okay. Tenemos 10 maneras en las cuales nosotros mejoramos nuestra salud. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. ¿Lo crean o no? De hecho, sí se mejora la salud con estas 10 cosas. Y ustedes me van a decir, eat breakfast. Agree or disagree. ¿De acuerdo o desacuerdo en que mejora tu salud con desayunar? Sí. Yes. Agree. Agree? Yes. Good. Number two, go for a walk. Caminar. Para mí, caminar sí es algo que te mejora mucho tu condición y tu salud. For me, it's the best thing. Yeah? Agree or disagree? Agree. Agree? Good. Lo demás, nada, huh? Floss your teeth. Sí. Floss your teeth. Y floss your teeth viene a ser como un tipo de enjuagarlos también, por decirlo así. Eso es como todo eso completo. No sé en qué ayuda la salud, but apparently it does. Ok, aparentemente ayuda. So, number four, drink 8 cups of water every day. ¿Quién de acá no le gusta tomar agua? Y es pura soda. ¿O todos de acá tomamos agua? Yes. Who? ¿Quién no toma agua? ¿Julio? ¿No agua? Why? I don't like it. You don't like it. It's delicious. Yes. Cuando sos obsesivo por el agua, te das cuenta que el agua en realidad tiene sabor diferente. Cada agua tiene sabor diferente. Cuando sos tienes obsesivo. Razón. Yo también soy la Coca-Cola. Para tomar agua. No, I mean, I love Coca-Cola. Sí, le voy a enseñar. Porque no he almorzado. Aquí está la coquita para hoy. Pero mi desayuno, mi desayuno es una Coca-Cola todas las mañanas. Ese es mi desayuno. Pero lo compenso con 6 litros de agua diarios. So, you know, ahí. No me mato tanto los riñones. Ok, number 5. Stretch for 5 minutes. Stretch for 5 minutes. Estirarnos. Agree or disagree? Agree. Agree? Ok. Number 6. Wear a seatbelt. Ponerse el cinturón de seguridad cuando vas en el carro. Totally agree in my point of view. Agree? Yes? Yes, agree. Espero que todos se pongan cinturón de seguridad. Yes. Number 7. Do something to challenge your brain. Hagamos algo que ponga a pensar o en un juego a nuestro cerebro. ¿Que desafíe el cerebro? Totally agree. ¿Verdad? Yo sí estoy de acuerdo. Number 8. Protect your skin. ¿Cómo se dice bloqueador solar? Se me da la palabra. Sunscreen. Sunscreen. Protegerte, cuidarte la piel. Siento que acá hay muchas mujeres que sí lo hacemos y de hecho conozco muchos hombres que lo hacen, pero conozco una gran parte de la población que sale de su casa y no se pone nada, ni siquiera bloqueador solar, y que el sol le da en la cara y se quema, se le revienta la piel. ¿Quién de acá decimos no que el sol es saludable? ¿Quién de acá no se pone bloqueador solar antes de salir de su casa? Raise your hand. I am. No. Ay, qué lindo, ¿verdad? No se cuidan mis niños, la cara. Yes. Le voy a mandar a todos un bloqueador solar así para que lo anden. Es que salimos de madrugada y volvemos de noche.
It doesn't matter. No importa, porque igual, de hecho, en la noche también te puedes quemar. Saben que a mí el sol me da tanta alergia que a mí hasta la cara me revienta. So I have to. Entre más arrugadas que la pasan, más dulce es el sabor. Ay, Dios mío, me muero. Okay, number 9. Get enough calcium. Suficiente calcio. Yo creo que acá incluiría todas las vitamins. Calcium and those things. Permítanme un segundo. Sorry guys, que andan buscando una señora que solo están en mi cuarto. Bien. Y la última, chicos. Tenemos take a time out or take a break about 20 minutes. Tomarnos un descanso de unos 20 minutos. Yo tomo más descanso que eso, pues, pero los años son 20 minutos. Right? Who's agree and who's disagree? Agree. Agree? Raise your hand if you agree. Yes, I agree. Yes, good. Agree. Okay, good. Thank you. So, guys, permítanme. Bien, sorry. All right, guys. So, esas son 10 maneras en las cuales nosotros podemos mejorar nuestra salud. ¿Y quién creen que te aconseja este tipo de cosas? A doctor. A doctor. Doctors. ¿Quién es más? Psychologist. Good. Nurses too, las enfermeras, cuando nurses. Vas a consulta. También creo que algunos viejitos te recomiendan my ciertos mom. Tips, ¿verdad? Your mom too. Yeah, your husband, your wife, your husband. My wife. Yes, your teacher too is going to tell you those things. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos vocabulario de partes del cuerpo, de enfermedades, bueno, de medicamentos y de maneras de mejorar nuestra salud. Entonces, ahorita vamos a irnos a breakout rooms y vamos a hacer la primera actividad del día. Van a crearme un roleplay donde va a ser una consulta médica. Ustedes le van a decir a su doctor que se sienten mal, ¿sí? Le van a decir lo que sienten. Ya le voy a mandar ahorita el traductor, porque sé que hay algunos links que le van a servir para esta activity, que son con symptoms. El doctor les va a revisar qué partes del cuerpo te duelen o qué partes te están molestando. Te va a recetar medicamentos. Y aparte de recetarte medicamentos, te va a decir maneras en las cuales te puede mejorar tu salud. La enfermedad, ustedes la eligen, whatever. ¿Sí? Pero que me incluya esas tres cosas, como mínimo. Le voy a mandar acá. Les voy a mandar acá un traductor de algunos síntomas. Bueno, le voy a mandar una foto. Permítanme. Soy tan salado que me dice que mañana no voy a morir. ¿Cómo? Ay, qué dramáticos. Yo ya estoy más para allá que para acá. Ustedes tienen más vida que yo. Se los prometo. Bien. Acá les acabo de poner dos fotos en el chat. Solo confírmenme que las puedan ver, por favor. ¿Yes? ¿Yes, teacher? ¿No, teacher? Yes, teacher. Son dos fotos en las cuales son síntomas. ¿Ok? Y ahorita le voy a poner otra de un medical vocab in English. ¿Ok? Para que le sirva vocabulario médico. Este es un link que van a abrir y que les va a ayudar. Porque ahora, si yo me llego a dar cuenta que utilizaron traductor y que me estaban traduciendo inglés a español, me va a dar un ataque. Entonces, quiero que lean el link, por eso les voy a dar 20 minutos. Léanlo y de ahí van a sacar todo, ¿ok? Si yo veo palabras que no están aquí y que sé que no son de su vocabulario, cortados por la teacher. ¿Right, Daniel? ¿En Hugo? Ajá, ¿verdad? Osuna, tell me. Teacher, fíjese que yo me tengo que salir porque tengo una actividad con mi hijo. Ok, ok, tranquila. Solo reportarle a la persona. Ya le dije, ya le dije. Ok. Chidísimo. Thank you for letting me know. Thank you. Bien, chicos. Son grupos de... Quiero ver. Van a ser bastantes, ok. Tengo 5 o 6 personas por grupo, ok. So, guys, questions regarding the activity? No? Todo, porque no entendí. ¿Qué? Todo bien, todo bien. Todo bien, ok, eso espero. Bien, chicos. ¿Les cargó el link? ¿Y les cargaron las fotos?
Good. No, ahorita estoy con las fotos. Ok, perfect. Bien, chicos, los voy a mandar a breakout rooms. Vámonos y los veo en un ratito. Y me van a defender ese roleplay, por cierto. Teacher. Tell me. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? Ahorita es un breakout room. Te vas a ir con tus compañeros y van a hacer un diálogo médico. Oh, okay. En grupo. Okay? Entonces, dale a aceptar en el breakout room y ahí vas con ellos. Ok. Le vas a dar en aceptar, please. Ah, no puedo. ¿Por qué? I don't know. No te agarra. Bien. Tendría que agarrarte. Quiero ver, Ricardo. Ricardo, ¿sí te agarra? O sea, no puedo enlazar a ninguna sala. Revisen su conexión, chicos. Puede ser eso. Ahora sí. Ok. Ajá, para aumentar el vocabulario que tengamos sobre los, es para que se guíen, chicos. Uh-huh. Ok. Pues, yo no me lo sé. Me voy a disculpar, pero voy a apagar la cámara porque voy a medio comer, porque no he comido nada en todo el día, ¿ok? So my bad. Enjoy it. Reenvíen el link, que no lo copio. El chat. En el ya chat no está me aparecen link. Las fotos. No. Yo las copié en Word por cualquier cosa. A mí se me borraron. Es que en el chat no me aparece nada. A mí sí me aparecían. Oh, sí, ahí estaba. Sí. Va que ya no aparece, va. Va que ya no aparece. No, ya no, a mí no me salen. No, y a mí tampoco, y por eso. ¡Ay, el va, link me alcancé a meter en el link. Pues sí, pero también yo, pero no me lo abre tampoco en Google. No, pero no se preocupen por eso, tampoco es que sea tan relevante. Lo ideal ahorita, porque el punto es la conversación, pues poder llegar, digamos, donde el doctor y decir que necesitamos ayuda. De hecho, una imagen, la primera imagen que había compartido en el chat, eso decía, doctor, I need your help. Y ahí decía que cosas como, por ejemplo, my hair is falling out, o sea, el pelo se me cae, obviamente no, pero era la gracia de la imagen. Entonces, algo como eso es lo que tenemos que hacer ahorita. ¿Quién es el doctor? ¿Quiénes llegan? Por ejemplo, puede ser Julio el doctor y nosotros el resto, que no sé cuántos somos. No, ¿no he visto? Yo siento que el que pueda más inglés tiene que ser el doctor porque él es el que va a hablar más. Yo no solo va a decir más que todos los síntomas. Y creo que bueno, sería bien el doctor. No, pero yo, el compañero creo que sí le hace bastante el inglés. Daniel. Right, voy a ser el doctor entonces. Iniciamos, ¿cuántos somos? ¿Cuatro? Siete, creo yo. Siete, juez, puche, que voy a tener clientes. Va, okay. Entonces empecemos una hora. Ya. Voy a ganar bien. Voy atrasado entonces. Vaya, pues yo creo que si nos vamos por ahí por orden alfabético o algo para no, iniciar. No, Y elija cada uno algo que le moleste un poco, como dijo Melanie, tantas quejas que podemos tener, pero elijamos una. Digamos todos nuestros dolores. Ajá, males. Por ejemplo, Julio, a mí se me olvidan las cosas, me puede decir, va, y le voy a dar un frasco, ya voy a ver qué es bueno para eso, no su sé. Voy a mandar a guys, remember, acuérdense chicos que también me tienen que incluir las partes del cuerpo que van a revisar. Afirma, the brain. En el caso de... ok, no. Yes. Pero si yes. Me van a meter el cerebro, me tienen que meter encefalogramas y todo eso, right? So... Ya, no, solo vitamina, solo vitamina le voy a dar. Sí, es un jarabe. Just remember, okay, good. Right. Va, entonces, ¿quién inicia? ¿Quién llega ¿Quién primero a mi consultorio? Hola. ¿Quién puede compartir la imagen? Pues la puedo mandar, no sé si la puedo pasar yo, eso sí, quiero ver. Vamos a ver. Hey, pero a mí todavía me aparece en el chat, ahí están las dos. A mí no me aparecen esas. No, a mí tampoco. Ah, no les creo.
WhatsApp. Es que yo estoy conectada desde el teléfono, entonces creo que por eso no me aparece. Yo estoy desde la quizás va. Y aquí en la break no me aparece ningún mensaje, ninguno me aparece. Ni de los nombres de las medicinas que mandó la teacher, todo se me desaparece. Ah, ¿en serio? Vaya, permíteme que no sé si puedo compartir yo pantalla. Bueno, pero si gustan, veámoslo primero en español y de ahí las asociamos a este volado para avanzar con... ¿Cuánto dijo que nos iba a dar de tiempo? Les quedan 15 minutos. 15 minutos. Ajá. Yes. Inician, piénsenlo en español y lo asociamos. Aunque no le gusta que pensemos en español, pero ni modo. Ajá, alguien, por ejemplo, puede decir que le duele la cabeza. Y pues le doy aspirinas y... Ahora creo que tenemos como 15. Usando el vocabulario del link que nos mandó. Ajá. Sí, ajá, en eso estoy viendo aquí. Que... También de las imágenes. De las imágenes. Porque del link que mandó solo son los medicamentos. Sí. No, también hay como, digamos que hay que dolor, alergias, dice. Ambulancia, amnesia. Tiene amnesia, amputaciones, dice anemia. Sí. Tiene los antibióticos. Las imágenes. Vaya, ¿qué es lo que vamos a elegir? Cruz. No. Creo que pensaríamos con lo que es el título que está en la imagen. No sé si ustedes apoyan eso, que dice doctor, okay. Necesito su ayuda, ¿verdad? Entonces el doctor pregunta, ¿verdad? ¿Qué le pasa o qué tiene? Uh-huh. Y luego ahí dice, responde el paciente, ¿verdad? My head hurts, my skin is chilled, my ears are sore, cosas así, pienso yo. Y de ahí buscar pues el diagnóstico y la medicación. Podríamos ponerle los síntomas de gripe. Aquí dice en la imagen que nos mandó, potential symptoms of COVID. Pero podemos COVID. Ponerle algunos síntomas de esos, como los normales que sabemos que es para la gripe y ya. Sí. Hacemos podría ser. La conversación. Mm-hmm. Digo yo, se nos facilita un poco más. No sé qué opina. Sí, no hay que hacerlo tan complejo porque si no, no lo vamos a poder explicar. Sí, uh-huh. Nomás que nos vamos a enredar, ¿no? Ajá. Ajá. Miren la imagen de COVID, no la tengo, no sé si me la podrían mandar o... En el chat está. Oh. No lo puede abrir. No podemos regresar. Ajá. Ajá. Porque ajá, la idea está bien, pero tendríamos que tener. Yo le dije. Todo lo mismo. Yo no... grupo, pero no la mandó. La voy a mandar ahí. Vaya. Voy a mandar la otra también. Ok. Ah, estamos. Esto es suficiente. Y en la otra... Hola, teacher. ¿Nos podría compartir de nuevo la imagen? Okay. Porque como no nos aparece... En el grupo de WhatsApp están las ondas de la...
Ya estoy viendo, ahí está la onda de los del vocabulario de la del de los médicos. No me parece. Acá se lo estoy volviendo a poner. Don't worry. Welcome. Permítanme, solo avísame si ya la recibieron aquí, por favor. Yes. Yes. ¿Ya? Así, mire. Sí, gracias. Okay, perfect. Welcome. Vale, entonces, the next. Ella va. Pues aquí no tengo las medicinas. No bien, hasta mire, my stomach hurts. Me duele mucho. Okay, I give you this pill. No voy a decirte qué es. Ustedes estaban viendo cuando yo entré un montón de nombres de pastillas. ¿Pero de dónde lo sacaron? ¿De la plataforma? La teacher las estaba dando, nos estaba dando acetaminofén. Take one Alka-Seltzer and one Pepto and a liter of water and go home to rest. The next. ¿Quién sigue? I am. Hi teacher. Hi doctor. Hi. Hi doctor. What's your problem? I feel. Yes. What do you feel? Headache. Headache. Okay. Headache. Headache. Funny nose. Dolor de la cabeza y tengo mocosera. Ah, pero ¿cómo escribe lo primero que me dijiste? The nose, sí entiendo, de la nariz, pero la primera palabra. Headache, es dolor de cabeza. ¿Es la otra? Running nose. Running de correr, ¿verdad? Nose, que está mocosa. I give you this antibiotic, one ibuprofen, and go home to rest. 3 days, don't go to work. The next. Ibuprofen, right. Ibuprofen, good. Sorry. Thank you. Here, the E, you're going to pronounce them, right? Ibuprofen, acetaminophen, okay? Acetaminophen, good. Yes. The next. Hi, Doc. Hi, where are you? I need your help. I feel my head explode, my eyes cry, and I have fever. I feel ill. Help me, please. Yes, you have to take one aspirin, each 8 hours and go home to rest 3 days. Don't go work in these 3 days. Okay, thanks. Stay in bed, please. The next. Hi, doctor. Need your hairs. My eyes are dry and Warrant. Mis ojos me lloran y me duelen. Okay. Your eyes. Yes. I recommend you go to the no sé cómo se dice el de los lentes, oftalmólogo. It's another problem. Ophthalmologist. Right. Oh, yeah. You can say ophthalmologist or eye doctor. ¿O cómo? El segundo. Eye doctor. Eyes. Yes. I recommend you a friend. He is a very good eye doctor. Go beside him, please, because if that problem I can resolve you. Y te doy un papel. The next. Tres cuarenta.
9:39 de la mañana. Okay. Falta alguien. No tengo secretaria, falta alguien. Sería, hello doctor, I need your help. My daughter is great. I come stop coaching. Can you read? Yeah. And you can toser, what do you say to toser? ¿Cómo se dice le daré o le receto en inglés? I'm going to give you, te daré, como que le está recetando píldoras o pastillas o jarabe o lo que sea, depende de la enfermedad. I'm going to. Mm-hmm. I'm going to give. Sería que teníamos los medicamentos. Cow drops, porque sería tos en el caso. Aspirin. Ajá, que es lo como más común. Y algún antialérgico. ¿Cómo se llama? Acetaminofen. Loratadina, que es lo más común que le dan a uno. Sí. Y vitamina C, vitamin C. Ajá. Y quiero ver ibuprofen, que también para el dolor de cuerpo se lo dan. Uh-huh. Ibuprofen. Bueno, yo pienso que así sería, pero no sé quiénes armaríamos ya. Vaya, ahora hay que armar lo de la conversación. Sí. Bueno, al final pues ya el paciente dice gracias, doctor, y dirá, gracias. Thanks, doctor. Uh-huh. Sería como thanks, doctor, for your help. Gracias, doctor. For your help, sí. Vaya. ¿Qué les parece, sí? Herbert, usted podría ser el paciente si gusta. Ah, ok. Ya tiene más o menos identificados los síntomas. ¿Qué sería lo de la gripe, verdad? Sí, sí. Se llama dolor de cuerpo, fevers. Que lo de la imagen, básicamente, lo del muñequito. Ajá. Exacto. Ajá. Fatigue, running nose, no sé cómo se dice, escalofrío, si es chills o chills. Son chills. Chills. Chills, yes. Yeah. Thanks. Yeah, running nose, chills, dry coughed, que es tos, me imagino, o solo coughed.
How many? Vaya, y no sé si la muchacha quiere ser la doctora. Porque sería... Espera, sería... Sí. 5 minutos, dije que tenemos. ¿Tenemos 5 minutos? Sí. Sería... Bye. Podríamos ensayar. No, practican su parte y yo también puedo practicar allá, otra vez la medicina. Inicia allá. Vos, Julio, porfa. Chido. Hi, doc. I need your help. I feel my head explode, my eyes cries, and I have fever. I feel I dead. Help me, please. Okay, Julio. You have for me aspirin, ibuprofen, this muscle cream, and rest in your house for 3 days. Don't go to work. Thanks, just doc. Thanks. You're welcome. Next. Hi, doctor. I feel very bad. My stomach hurt a lot. How many grams? Right. You need one anti-age. Take Alka-Seltzer. And please, do you have breakfast today? Okay. Thank you, doc. You're welcome. The next. Ayo. Hi, doctor. Hi. I'm feeling hot dash. My runny nose. Mm-hmm. Oh, my head hurts. What's wrong with me? Maybe you have fever symptoms. Take aspirin, these cold drops, and this muscle cream. Go home and rest in your bed for 3 days, please. The next. Drops? Rest in your bed, descansa en la casa o stay in your bed, creo que sería mejor. Te queda, okay. Que te quedes en cama. Okay, mm-hmm. Thank you. You're welcome. The next. Hi, doctor. Hi, how are you? I need your help. Right. My eyes are bright and warm. Help me, that? Please. Of course, of course. Maybe you need these eye drops, but I refer you. I have a friend. He is a eye doctor, and maybe he can help you very well than me. Please visit them, beside them. Okay. Thank you, doctor. You're welcome. ¿Falta alguien? Yo. Hello, doctor. I need your help. My toilet is dry. I come stop coughing. Just that? ¿Solo eso? Yes. Okay. Well, I will have for you one aspirin each 8 hours and one ibuprofen, and you have to stay in bed for 3 days and don't go to work, just that. Un ibuprofeno cada 8 días, uh-huh. También una aspirina, y hay que descansar 3 días, no hay que ir a trabajar, incapacitada. Yeah. Bueno, creo que... Doc.
nos dijera la doctora. Cabal. Ajá, es que con ella era particular. Ajá, pero en tu caso era de la empresa, entonces ahí me compromete. Ok, guys, I hope you're ready. Espero que hayan practicado y ya están listos, ¿verdad? Good. I'm just going to wait for them to come back. Solo voy a esperar a que terminen de regresar. No se escucha, teacher. Sorry, guys. Sorry. Estaba hablando en mute. Perdón. Okay, guys. Perfect. So, I hope you're ready. Okay? And let's go over the activity. I'm going to start with Sara number one. Creo que era el grupo donde estaba Kat, Daniel, Mel, right? So, let's go with you first, guys. Please. Chicos, del grupo de Daniel, comienza, por favor. No está Daniel. Sí, pero está muted. Daniel, you're muted. Excuse me. Julio no está por ahí. July. Yes, I'm here. Okay, let's go, guys, please. Let's go. Let's start. Well, hi, Doc. I need your help. I feel my head explode, my eyes cries, and I have fever. I feel ideal. Help me, please. Okay, Julio. You have to take aspirin, ibuprofen. You must do stay in home 3 days. I will vitamin C too. And don't go to work. The okay, next. Thanks. Next. Thanks. Hi, doctor. I need your help. Doctor, I feel very bad. My stomach hurts a lot and have cramps. Okay. I will give you maybe Alka-Seltzer, anti-acid, and this muscle cream for your stomach. Just that. Thank you, doctor. You're welcome. Hi, doctor. I need your help. I'm feeling haddish and runny nose. Right. Take cold pills. Maybe one aspirin each 8 hours a day, and go home to rest 3 days. Thank you, Doc. You're welcome. The next. Se murió el otro paciente esperando. Estaba en el seguro. Estaba en el seguro. I'm faster. Who's the other one? Se fue. Hello, doctor. I need your money. Hi, Joanna. What's your problem? Hello, doctor. I need your help. My throat is dry. I can't stop coughing. Okay.
Okay, you have to drink cough syrup and take these cough drops and stay in bed in your bed, please. 3 days, don't go to work in these 3 days, and rest, please. The next. Hello, doctor. Hello. I need your help. My eyes are dry and watery. Help me, please. You must to drink very much water, and please take this aspirin, ibuprofen, and vitamin C. Rest, please, in your bed. Thank you, doctor. You're welcome. Somos todos, ¿va? Yes, everybody? Yeah. Yes. Yes. Okay, perfect, guys. So, thank you. I like it. It was good. Me gusta que adaptaron el que todos iban teniendo diferentes síntomas. That is pretty good, and it was fast, easy, and you put everything on it. So, thank you so much, okay? Good job, guys. Vamos con el equipo donde estaba Hugo. Hugo no está, ya lo busqué y no está. ¿Cómo no? Aquí está Hugo. Hugo, let's go with your team, please. ¿El equipo de Hugo? Okay. Puede ser el doctor Joe. Va, yo voy a ser el paciente yo. Hello, what is the problem? Trouble sleeping. How long? 4 weeks. Stress? Yes, lad. Let's work on the take care. Yeah, in fine. Are you allergic to any medicament? Okay, thanks, doctor. That's it? Okay, guys, well, good. Buen trabajo, me gusta. It was good, okay? Thank you. Me hubiera gustado que participaran todos los del team. That would be perfect. Thank you. Y ahora vamos con el equipo donde estaba Ricardo Álvarez, please. Uh-huh. ¿Los chicos de ese team ya están listos? Yes. Chicos, permítanme un segundo. Sorry, chicos, perdón, me puso una emergencia. Perdón, perdónenme, disculpen. Bien. Chicos, el grupo de Ricardo, ¿sí ya está ready? ¿Yes? ¿Sí? ¿No? ¿Los escucho? Sí, solo okay, estoy esperando go. Que active su micrófono, Ricardo. Ok. Hola, perdón, me falla el auricular. Ok, let's go. Estamos bien. Hi, doctor, I need your help. What's wrong exactly? Doctor, my body hurts. I had a fever, fatigue, runny nose, chills, cough. Help me, please. I'm going to give you some medication.
acetaminophen, cough drops, anti-allergic. Take your medication at time. Yeah, thanks. You're welcome. Doctor, I need your help. My nose is runny. Quiere decir que tengo la misma cosa. Help me, please. I'm going to give you anti-allergics for you nose runny or runny nose, no sé qué, cómo pronunciarlo, teacher. Runny nose. Runny nose. Take your medication at no sé cómo decir cada 8 horas, perdón, pero esa conversación me salió. Every 8 hours. Take your medication every 8 hours for 5 days. Thank you very much. That's it? Yeah, okay, perfecto, chicos. Pretty good. También lo felicito y felicito a Carla porque me pronunciaste bien los medicamentos. That is amazing. Thank you. All right, guys, perfect. So, thank you so much for your participation. Espero que les haya servido de entrada para empezar a calentarse, ¿verdad? Y a prepararse y todo con el tipo de medicamentos que vamos a usar. Chicos, estoy revisando la calendarización y quiero que por favor me hagan el favor de abrirla conmigo. Solo quiero revisar unas fechas. Ok, solo me dicen cuando estén listos. Bien. Solo para, just to confirm, guys, we have class until next Monday, right? El 7 tenemos clase. Yes. Ok, permítame un segundo. Permítanme, chicos. Ok, perfect, sí. Luego tenemos clase el 14 y el 15. Luego tenemos clase 21 y 22 y el 28 sería la última. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Entonces, chicos, hoy voy a... Hoy creo que no voy a terminar la sección número 2 para que la tengamos también en la sección número el día lunes 7, ¿ok? Entonces, el último tema de la sección 2 lo voy a dejar para comenzar ese día y así vamos a ir. Como íbamos el módulo pasado, ¿se acuerdan? Que lo llevábamos partido. ¿Ya? ¿Yes? Para que no nos quedemos los últimos días como y ahora, ¿qué hacemos? ¿Right? Just to confirm. Thank you. Bien. Tell me. Nos iban a reprogramar una clase. Ya está en el nuevo calendario. Ustedes terminaban creo que el fin del 22, pero ahora van a terminar el 28. Por esa clase que no se tuvo. Entonces el 28 terminan conmigo. Son 8 clases. ¿Hoy sí? Díganos. ¿Cree que me regala ahí las fechas en las que corresponde cada clase, please? Sí, solo pues, tenemos clase el 29 y el 31, que es ahora. Ajá. Luego tenemos clase el lunes 7 de agosto. Uh-huh. Luego tenemos 14 y 15. Uh-huh. 21 y 22. Y el 28. 28 es... 28 es el lunes también. Y solo 28, ¿va? No son 2 días seguidos. No, ese del 28 termina. Okay. De hecho, el calendario se ha hecho en base a su turno. Entonces, sí, por eso son sus días libres. Okay. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Bien, chicos, entonces, vamos a hacer eso de irla partiendo, ¿ok? Se lo digo para que sepan que por qué no hemos terminado unas y otras, pero la plataforma sí termine, please. Ok, guys, so... everything is clear regarding job vocab, medical vocab and those things? ¿Ya estamos claros? Yes. Bien.
Al final de la clase les voy a poner un video, espero yo en Dios no me lo agarre como copyright, de una serie de doctores que les voy a recomendar para que agarren mucho más vocabulario, ¿ok? Good. Y al final me van a hacer una activity, ¿ok? But vamos a ver un poquito de vocabulario siempre, por lo mismo de que voy a partir la sección. Entonces, el día lunes vamos a ver este tema, que es el have plus noun. Aunque no, no veámoslo ahorita. Quiero ver, sí, we have time. This is regarding the feelings, guys, or the symptoms. We have plus noun plus feel plus adjective. Literalmente esto es para describir cómo nos sentimos o qué síntomas tenemos, right? Y acá tenemos algunos adjetivos. No necesariamente son relacionados a doctores y a medicina, pero son adjetivos que podemos usar. For example, what's the matter? Or what's wrong? How are you? How do you feel? Son preguntas que nos haría un doctor, right? Yes? Y tenemos diferentes cosas. I have a headache. I have a backache. I have the flu. I feel homesick. I feel better. I don't feel well. ¿Cómo formamos eso? Lo formamos. El sujeto, plus el have, plus noun, or feel. Puede ser, si tenemos un síntoma, I have this. For example, right now I have a headache. Ahorita yo tengo dolor de cabeza, migraña. I have belly pain. Tengo dolor de vientre, for example. Right? Y tenemos también el sujeto con el verbo sentir. Y un adjetivo. For example, I feel miserable. I feel great. I feel terrible, and those things. ¿Sí? Son las dos fórmulas que vamos a utilizar. Y acá estamos describiendo relativamente cómo nos sentimos respecto a él. Acá tenemos algunos adjectives que son negative and positive. For example, sick, awful, terrible, miserable. ¿Okay? No es miserable, miserable. Luego tenemos positive adjectives. Fine, great, terrific, fantastic. ¿Ok? Quiero saber si tienen dudas de alguno de estos síntomas o adjectives. ¿No? Bien, ¿cuál es la diferencia? Cuando dice sentir, se refiere a dolor y como sentimiento. Yes, it can be feeling. Yo me puedo sentir feliz, como me puedo sentir agobiada, como me puedo sentir enferma, whatever. Okay. La característica es que cuando sea un noun, o sea, un sustantivo, ustedes van a utilizar have. I have the flu. Yo tengo gripe. Gripe no es algo que siento, es algo que tengo, ¿verdad? Una enfermedad. Entonces, las enfermedades las vamos a ver con have. Y cuando tengamos feelings, vamos a ver feel. I feel this. I feel like this. ¿Ok? Ok. For example, les voy a preguntar, how do you feel right now? ¿Cómo se sienten ahorita? Feel tired. Tired? Wait. Right? Who feels sleepy? I feel fine. Did you feel fine? Good. Who feels sleepy? ¿Quién tiene sueño? Julio, Julio es honesto. Julio es honesto, tiene sueño. Me too. Todos están. ¿Vienen de turno o están de vacaciones o van para turno? In vacation. ¿Vacations? Vamos para turno. ¿Cuál turno? ¿Cuándo entran a turno ahora? Mañana. Ay, tienen tiempo para mañana. Dormir, no molesten. Tienen tiempo para dormir. Es muy poquito lo que queda. Okay, guys, so, now, what do you have right now? Anyone here is sick right now? ¿Alguien aquí se siente engripado o algo así? ¿O está enfermo? Ay. Julio, what do you have? My head explode. You have a headache or a migraine, yes. Una migraña, yes. Migraine. Yes, yes. Okay, you should take. ¿Qué se toma para la migraña? Es que aquí tengo una amiga que es doctora, espérate. Para la migraña, un medicamento bueno. Sopa de bolo necesito. Sopa de bolo, bueno. Bueno, si es de este tipo de migraña. Yo no quería decir eso porque yo no tomo. La religión me lo prohíbe. I'm a good doctor. Ok, si es de ese tipo de migraña,
hidrátate mucho. I had a big hungry. You have hungry. Yes. Yeah, me too, but it's a big hungry. I ate already. Soy ando feliz porque ya comí. Because I was dying for food. Okay, guys, what else do you feel right now? Tell me, or what do you have right now? Anyone here has any pain? ¿Alguien tiene algún dolor? A mí me duele el brazo. Okay, how do you say that in English? I have what? Elbow pain. ¿Cómo se dice abrazo? Arm. Arm. So I have arm. What, the cat? I have. Cinco. Arm pain. Okay. Arm pain. Pendientes, ajá. Good. Sí, mande, Ernesto. I have sore throat. You have? I have sore throat. Sore throat. Yes. You have pain in your throat? What? It hurts? You have pain in your throat? Solo, te duele la garganta. Okay. Pain throat. Okay. Pain throat. Dolor de garganta. Pain throat. Good. Okay. And you need to have, y necesitas tener o tomar, take, strep coat. Okay? Algo para la garganta. Okay. Perfect, Ernesto. Pretty good. Bien. So, guys, ¿está claro el topic? ¿Sí? Yes. Okay. Yes. So, guys, ¿qué vamos a hacer en este momento? Me van a decir, bueno, no, vamos a hacer una actividad. Yes, we have time. En este momento, ustedes van a tomar una captura de eso si no lo tienen porque voy a dejar de compartir pantalla. So take a screenshot or take your notes. What are you going to do, guys? Se van a acordar de la última enfermedad difícil que tuvieron. Si fue una diarrea y que los dejó todo el día en cama y que se incapacitaron por una diarrea. Si fue un dolor de cabeza que hicieron que se incapacitaran. Por lo último que se incapacitaron. ¿Ok? Y quiero que me cuenten los síntomas que tenían o que sentían cuando se enfermaron de eso. ¿Ok? Ok. Me lo van a contar como que fuera ahorita. Como que ahorita están así y van a pedir la incapacidad porque se sienten mal y hacerle drama al jefe o al supervisor. ¿Ok? Entonces lo quiero mood drama. ¿Ok? ¿Se comprende? I want a paragraph, at least 10 lines, mínimo 10 líneas. Mínimo. Y me van a comentar todo, cómo se sintieron, qué sienten, qué tienen en el modo dramático para que les diga, no te preocupes, andate a descansar. ¿Ok? Enfermedades, lo que sea, pero que ya les haya pasado. Si fue una diarrea, una goma, si fue, I don't know, una tos, la teacher cree que nosotros somos ebrios y nada que ver, somos hijos del dudoso, divino. Dudoso, yo creo que por eso no se conectaron a clase el sábado, ¿verdad? Yo fui a extra, como no habían dicho nada. ¿Y el calendario se los mandaron temprano? No, no lo mandaron. Lo que pasa es que ya me había comprometido y... Pero ahora como ya tienes el calendario, ya no vas a afectar a clase, ¿verdad? A ninguna clase, ni a hacer extras. No. Okay. Usted sabe que yo me conecto aunque vaya extra. Ok, good, I like that. Good, okay. Good, así me gusta. Aunque hoy está al revés, hoy tengo más chicos que chicas en el grupo, así que vamos a ver quién hace más tareas. Otra vez. Ok, chicos, trabajemos, el par.
Teacher, tell me. ¿Cómo se dice gripe? Así, gripa. You can say flu. F-L-U. Flu, yes. Or if it is un resfriado, cloud. Cold, perdón. Cloud, te dije. We cold. Cold. Ahí te lo puse en el chat. Cold. Es una gripe normal, flu. Si no, cold. Thank you. Welcome. ¿Ya terminaron, chicos, o le falta? Ok, sigan trabajando. Y lo otro que me faltan con la cámara. Thank you. Teacher, para decir escalofríos, así, chills, ahí te lo puse, en el chat. Teacher, pero 10 líneas, hasta yuca, antes puedo escribir. No, ni modo, 10, espérate que veas mis tareas, Teacher, igual. Hey, teacher, debería saber. Edgardo, tell me. Yes, golpe. ¿Golpe? Wait, no me acuerdo. Yo soy honesta, chicos. Golpe. Golpe es hit. Hit es el golpear. Golpe o bang. Hit es golpear. Yeah. La acción, el verbo. Bang es el golpe. Ahí te lo puse en el chat también, Edgardo. Bang. B-A-N-G. Teacher. Tell me. Es headache. Oh, ¿cómo se pronuncia? Headache. Bang. Headache. Con K. Headache. Tiene una K al final. Headache. Yes. Teacher, yo soy alérgico a las tareas. Permítanme, ¿quién es alérgico a qué? Yo soy alérgico a las tareas, no puedo hacer tareas. Prohibidísimo por mi doctor. Acá los pongo a bailar el patito, si no lo hacen, si no hacen las tareas, ellos te pueden decir que lo bailan. Aquel día bailó porque no me hizo tareas. No creo yo, ni les creo yo. Yeah, Daniel to everybody. No creo lo que tenía dudas. Ya le vamos a cantar Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Ya. ¿Qué más tenía dudas, chicos? ¿Nadie? Yo, teacher, ¿cómo se dice? Ya sé que me siento mal si dice I feel very, muy mal. ¿Cómo se pronuncia eso? Very bad. Very bad. Very bad or terrible. Terrible, horrible, que me muero. Terrible. Puede decir, I feel like I'm dying. Or I if I'm like I'm gonna die. Siento que me voy a morir. Mami, ¿es acá? ¿Puedo tomar algo? ¿Cómo podría ser? Ay, Dios, chicos, ya le gustó. Ya es traductora. I can take something. I can. ¿Como pregunta o como una affirmation? Question. Can I take something? ¿Qué podría tomar o qué puedo tomar para la cosa? Can I take something? ¿Puedo tomar algo? Or can I take some medicine? Medicine. Yes. ¿Alguna otra pregunta?
¿Seguimos trabajando? ¿O ya terminaron? Yo, una pregunta. Para decir que no he podido descansar bien, I don't have a rest. I haven't rest. I haven't rest. Porque haven okay. Lo que he podido hacer o lo que tengo. Uh-huh. Haven't, negative. Okay. I haven't rest at all. Puedes decir, no he descansado nada. Good. ¿Alguien más? No. Bien, sigamos trabajando entonces, chicos. Teacher, yo creo que ya. ¿Hablaron, chicos? No. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Everybody, ¿ya todos terminaron? ¿Todos? No. Ok, le voy a dar 5 minutos más, ¿ok? Good. No, los que ya terminaron, no se me vayan a dormir, pónganse a practicar lo que van a decir, ¿ok?
Okay, guys, I hope you're ready. Okay? Yes? Bien, voy a comenzar con Julio. Let's go with you first. Okay. A ver qué sale. Mi inglés es alemán, así que no si no entiendo. A ver, let's go. The last time I have visited medic, it was because of back pain. Oh my God, my back. Really, my back hurts. I feel how part with the knife or every part, this, my shoulder and my buttocks. And I remember just say, oh God, take me with you and take me away this suffering. And it's all. Good, I like it. Thank you. Thank you, Julio. Pretty good job. Let's go with Mel. ¿Por qué me haces cara de que no? No lo hice tan así. A ver, let's go. Hi, doctor. I need your help. I have a dodge. I have a sore throat. I have runny nose, I have chill, and have fever. Three days of incapacity. Okay, medical leave. Así le vamos a decir, chicos. Incapacidad, su cosa favorita en el mundo. Medical leave. Okay, ahí se la puse en el chat. Pretty good, okay. Thank you, Mel. Good. Daniel, que se acaba de despertar. Let's go. Hi, teacher. Can you listen to me? Of course. Yeah, I am dying. I think I can do my homework today. I have a fever. My corporal temperature is over 38 grades. I have body aches, sore muscles. I can't resist it. I feel so fatigued. I have runny nose. I can't breathe very well. I have breathlessness. And a terrible headache. I really can't speak. I have sore throat. Can you listen to me? Do you understand me? I will cry. I know. I have contained chills. Excuse me. I feel I'm going to die soon. I have dry coat. We have to eat tamales with coffee soon. Anyway, I'm sorry because you're dying, but you're going to make the homework. Sorry. Okay, good, Daniel. Thank you. Good interpretation. Good. Let's go with Janet. Janet? Sorry, it's Janet or Janet? Janet. Janet, okay. Hi, doctor. I have cut my nose in ruined. My throat is dry. I can start coughing. I have a high fever. I feel very bad. I feel very terrible. I feel like I'm going to die. Help me, please, doctor. Good, that's amazing. I like that. Help me, please. Good. Thank you, Janet. Janet, pretty good. Rani. Oh. I don't feel very well today, doctor. I have a headache. My back hurts. I can't sleep. And also, I feel dizzy. And the last one is, I also have the flu. That is all, teacher. Okay, good. Thank you, Ronnie. Pretty good. Carla. You like Carla or Sofia? Which one? Whatever? Whatever. Okay. Doctor, I feel terrible. 2 days ago, I have body ache, headache, sore throat, fever, chill,
chills, articulation pain. I haven't dressed well. No sé cómo describir que me revisó y me dijo que me iba a dar 3 días de incapacidad. pero me diagnosticó, she was diagnosed tonsillitis o amigdalitis. Así es que la semana pasada estuve incapacitada por eso. Okay, good, Carla, thank you. Pretty good. She tried to use it in the past, so pretty good. Bien, voy a escuchar a uno más. Quiero ver quién quiere. Volunteer that wants to try. Sí, se mueren por pasar, ¿verdad? Thank you. Herbert, let's go with you. No te he escuchado ahora. Ya participé. sometimes I have very strong flu symptoms of the fatigue and sore throat and chills. Take medication, ibuprofen, acetaminophen, and syrup. No he tenido alguna enfermedad, así que digamos me incapacito. Ah, por eso no fui tan. Dichoso, ya me incapacité la semana pasada. Okay, good, thank you. Okay, guys, pretty good job. Lo que van a hacer ahorita, bueno, al finalizar la clase, es que me van a mandar su foto de su párrafo o lo que habían escrito al WhatsApp, al grupo, con su nombre completo, ¿ok? Okay. Good. So I can confirm that everybody did the activity. Pretty good. Bien, chicos, antes de avanzar, voy a pasar lista. So permítanme 1 second, please, I just want to see. Y les voy a mandar 2 imágenes en lo que lo hago, ¿sí? Les acabo de mandar una imagen de los huesos en inglés y ahorita les va a caer una imagen de los organs, ¿okay? De todos los órganos, para que sepan también cómo se dicen, al menos los más famosos. Teacher. Yes. Lo puede enviar al grupo de WhatsApp. Yeah, 1 second, I'll try. Permítanme. Permítanme, chicos. Permítanme. Ok. Miren si ya lo recibieron en el grupo, por fin. Yes. Are 2 pictures? Yeah. Good. Ok, solo voy a pasar lista y luego vamos a hacer la última activity. Ok. Bien, guys. La paso rapidito, ¿ok? Solo no lo veo ahorita, así que me activan el micrófono. Bien. Permítame. Turno. Quiero ver Medina, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Hainsbrand, ¿verdad, chicos? Yes. Yes, teacher. Good. Bien. So, hoy es lunes 31. Ok, Kat. Here, teacher. Perfect. Wait a second. Beatriz Gertrudis Osuna. Not here. Daniel de Jesús Santos Miranda. Me, teacher. Good. Francisco Natanael Vázquez Murga. Hugo Alfredo Callejas Reyes. Present, teacher. Thank you. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Thank you. Y okay, luego Samuel Humberto Martínez Ramírez. Next one, Saúl Antonio Aguirre Tobar. Brenda Melissa Linares Navas. José Ricardo Terenzón Renderos. José Ernesto Campos Buraco.
Okay. Carla Sofía Nieto Perdomo. Lucas David Hernández. Oh, presente, ok, sorry. Ok. Sorry. Bien. Luego tengo a Lucas David, Marco Antonio Torres González, Melqui Adonais Rivas Díaz. Okay. Luego Ricardo Antonio Molina Marramiras, William Ernesto Orellana, Alfredo Eligio Mejía Rivera, Carlos Ernesto Mengíbar Mengíbar. Present teacher. Carlos. Present teacher. Ok. Ok. David Arnoldo Saravía Zelaya. David Eleiser Bertrán Amaya. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Present teacher. Thank you, Eduardo. Later, Germán Armando Escobar Ramírez. Present. Okay. Permítame. Germán. Juan. Gerber Aristides Giró Aguillón, Joana Noemí Jiménez Arevalo, Herbert y Joana. Yes. Yes. José Cruz Leiva Jaimes, José Erlindo López Orantes, José Ernesto Choto López, José Saúl Osorio López, José Ricardo Álvarez Almerón, Julio Edgar. José Ricardo, y también está Julio Edgar Hernández Valencia, ¿verdad? Yeah, here. Yes. Okay. Present. Thank you. Mirna Yesenia Córdoba Herroa, Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa, Roberto Carlos Alfaro Durán, Ronnie William Peralta Portillo. Present. Y Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present. Thank you. Thank you, guys. Bien, chicos. En WhatsApp les compartí, igual que acá, algunas fotos de los bones y de los organs, right? But, right. Yes, I want to know if you can read them y si la pueden revisar, si se distingue bien. Yes, teacher. Okay, good. Entonces les voy a enseñar un video. Ok, les voy a enseñar un video de una canción, de una serie, de una activity que hicieron relacionada a los huesos, porque ustedes van a hacer una activity idéntica. Ok, so I'm going to share the screen with you. La canción de Hannah Montana, ¿no es? Yeah, that is actually. Sí, gracias. ¡Ay, sí, esa! Permítanme, chicos. Sí, eso. ¿Escuchan? No. Okay, pero, ¿escuchan? Al mundo le toca cambio. ¿Escuchan? Yes. Sí. Yes. She can't do it without DNC. You have to distract Uncle. Way ahead of you. You want a paper cut, bit my tongue, or a nosebleed? Nosebleed is my favorite. Well, lean back because you're in the splashing zone. It's a gusher, that's what it is. Look, everyone, it's a gusher. Okay, honestly. Paper cuts, bitten tongues, and now nosebleeds. We should put you in a helmet. With a varietal bone. It might be crazy. Stuart! Hi, Cramp. I just need to, you know, shake it off with some... Dance steps? That's it.
I warned you about cheating. Your test is over. But I'm not cheating. I know the answers, and I can prove it if I can move it. I suggest you move it down to the principal's office. Just go down the hall, make a left, then a right. When you see your brother, you're there. Everybody knows the bones, just had to find a way. Everybody knows what I'm talking about, that's how I'll get an A. Stuart, I thought I told you. Give her a chance, please. My body's many parts, and this is where it starts. Phalanges, I have 10, and metatarsals then. I got some tarsals too, I'll put them in my shoe. She's telling the truth. The fibula is next, according to my text. Then comes the tibia, that ain't no fibia. And now I'm up to my knee, yeah, yeah, yeah. That's the patella to me. We're doing the bone dance, you study the answers again and again till I get it right. Come on, everybody, move those femurs. Yeah, by the look of these tests, you losers need all the help you can get. You're doing the bone dance, you dance and you learn it. And now I take it home with a parietal bone. It might be crazy, but we learn that way. Temporal and frontal too, and now we're finally through. That makes 206. I found a way that clicks. Bone thugs in the house. We're doing the bone dance, you study the answers again and again till I get it right. Okay, guys, you got that. That was a song that they created basically to remember the parts of the body and the bones, because she was not able to remember them only by seeing them. So she created a song. She created a song actually for the bones. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Como tarea. Los voy a mandar ahorita a sus últimos breakout rooms para que agarren los números de teléfono de sus compañeros. Y van a crear una canción que me incluya partes del cuerpo, órganos, huesos, y si la quieren hacer relacionada a que me siento enfermo o algo, como quieran, up to you. Pero me tienen que incluir las partes del cuerpo, los órganos y los huesos. ¿Sí? Okay. Pueden utilizar cualquier base, I don't care, but you have to create the song. Tienen literalmente una semana para hacerlo. ¿Ok? Ok, teacher, pero no hay que bailar, ¿va? No. Okay. Don't worry. Esa es la coreografía. ¿Cómo? Hay que realizar la coreografía. Si quieren. Sé que Hugo y Daniel se van a morir de ganas por hacer esa tarea. Bien, Julio, chicos. Julio también. Julio también, sí, I know. Bien, chicos. Van a hacer dos grupos, ¿ok? ¿Lo quieren hacer? No, 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 hoy no voy a hacer chicas versus chicos. O si quieren así. No, pues voy a mezclar, ¿ok? Mixes. Solo son dos grupos. Pásense los números de teléfono ahorita, en esos dos minutos que nos faltan de clase. And we are done, ¿ok? Esa va a ser la tarea que llevan, más la plataforma. ¿Dudas? No. Ok, let's go to the breakout rooms, guys, please. Y agárrense los números de teléfono ahorita, les voy a dar 3 minutos. Cuchu, cuchu. ¿Quién lo va a anotar? ¿Por quién era el grupo? Vos lo vas a hacer y no vas a ser el supervisor. Crea el grupo usted, Herman. Vaya. Créalo. Ronnie, ¿cuál es tu número? 7668. Sí. Solo manda el tuyo y te vamos a escribir de un solo ahí para no estarnos confundiendo. Solo manda el tuyo y te enviamos un mensaje y nos agregas. ¿Dónde crees que lo mande? Ahí al chat. Decilo, gritalo. Ahorita. Gritalo. Ahorita lo voy a mandar al chat de aquí del Zoom. No, pero ahorita decirlo aquí lo vamos a anotar. 7543. 8887. 7543, 8887.
7543-8887. Estamos a mandar el mensaje. Vamos. Qué suerte. Okay, guys, perfect. El mío 7829, perdón. 78. I'm just going to wait for them to come back, guys, okay? Solo un segundito más. Ok, chicos, ustedes se pusieron el número, ¿verdad? Yes. So you have to create a song, ok? You have to create a song and memorize them. O sea, todos quiero que la memoricen porque yo el lunes voy a venir y le voy a decir tal persona, pasa, y la defiende. Okay. Ok. Pueden usar la canción de base que quieran, no hay problema, mientras me incluyan partes del cuerpo, bones y organs. Ok. That is the characteristic. Igualmente, y la cada vamos a cantar. Maybe. Nombre, negativo, 10, 4, asterisco 80, no se puede. Maybe, I don't know. No sé qué tan loca anda ese día y vamos a ver qué, cómo ando de ánimos. Muy fina tu voz. La vaca Lola vamos a cantar. En inglés. Ok, guys, perfect. So, trabajen en la sección 2 de la plataforma, por favor. Yo sé que nos falta un tema, pero ese tema es con el que vamos a comenzar la sección número 3, ¿ok? Vamos a ir así. Okay. Si tienen dudas o algo, chicos, escríbanme. Gracias por haberse conectado. Thanks for your participation, guys. Espero que para la siguiente clase las personas que no me pusieron la cámara me la pongan, ¿okay? ¿Ok? Igualmente, chicos, cualquier duda, aquí está mi WhatsApp. Ahí estoy en el grupo. Y me escriben cualquier cosita, ¿ok? So, cuídense, chicos, si no tienen dudas. ¿Estamos bien? ¿Yes? Ok, vayan a dormir. Next, cuídense, chicos. Next Monday. Feliz tarde. Take care. Bye-bye. Bye. Bye.